tema de una unificación de propuestas para el tema de las discapacidades. Esto ha sido muy importante porque inició una ordenanza desde el punto de vista técnico, que se vea todo el tema de los edificios, las veredas, el transporte público, pero esta, de acuerdo a los debates, ha ido avanzando al tema de derechos, de inclusión de derechos que tienen las personas con discapacidad en las distintas expresiones. Y esto ha sido muy importante que el día de hoy nos hemos unificado con la mayoría de concejales y también las autoridades pertinentes para tener un texto final. El próximo jueves tendrá la última reunión final para unificar estos textos. También se acaba de constituir una comisión especial que nombró el Consejo, en donde va a determinar un estudio de las personalidades que tiene la Tacunga, y estas tienen que ser expresadas, sean en monumentos o sea también en otras expresiones, en los bulevares que se va a constituir en la Tacunga. Esto ha sido una situación muy importante. La otra es que con el señor Valenzuela estamos ya para presentar, a lo mejor el jueves o el lunes, ya para entregar la opinión pública, una ordenanza que tiene la posibilidad de tener el incentivo del capital semillas, de la inclusión de los emprendimientos. Entonces creo que eso va a ser un aporte muy importante. Y finalmente, vamos a entrar a junio, tenemos el tema de la fauna, que esa, hay que discutir esa ordenanza, pero tiene que partir por un proyecto. Se va concluyendo la elaboración del proyecto, no proyecto de ordenanza, sino un proyecto para dar a la población. Tenemos problemas de salud pública y tenemos también nuestros perritos, que solo en urbano hay 22 mil animalitos de esta naturaleza, sin hablar rural. Pero tenemos que dar un proyecto integral y más acompañado con la reforma a la ordenanza, si es posible, de lo que significa el tema de la fauna. En eso estamos caminando, que diría que el compromiso, la ordenanza de patrimonio está para segundo debate. Aspiramos que en las próximas semanas se reúna la comisión para elaborar el informe y pueda ir a segundo y definitivo debate. Estas son las más trascendentales que hemos tenido en el transcurso de estos días. No hay una encuesta, no hay un estudio para saber la realidad de la magnitud de los perritos, pero también los problemas de salud pública por los excrementos, por las orinas, pero también enfermedades que contraen los animalitos. Una. Segundo, el tema de cómo darle una situación de mitigar el desarrollo desaforado, diría, del crecimiento de los perritos. Entonces necesitamos llevar campañas amplias, masivas, para adopción, el tema de los chips, pero también para mitigar la reproducción de estos animalitos. Entonces necesitamos tener una Tacunga ordenada, pero también con atención a la fauna, a los animalitos, que ya son parte de nuestra vida natural. Entonces tiene que la ordenanza sintonizarse a esa realidad. También los costos, porque tiene que invertir el municipio, pero no puede haber costos muy altos cuando se va atendiendo. Entonces, digamos, por ahí se ven marcando de los debates que se va teniendo en esta propuesta. La decisión de un juez le quitaron el espacio que tenía de albergue y otras realidades. Se atienden y se devuelve al ciudadano. Pero vamos a iniciar primero, creo que es una primera fase con los animalitos de la calle, primeramente ahí, para tener una atención pública que se pueda dar y luego ver cómo mitigar con procesos de adopción y de tener los albergues, pero tienen que ser temporales, porque imagínese con 22 mil, que es tentativo en urbano, usted un albergue con 100, con 200, con 500, con 1000, no sostiene. Entonces lo que se trata es que la Tacunga tiene que apoderarse para que nuestros animalitos puedan tener un hogar digno, una adopción digna, y creo que esa campaña es masiva, principalmente en jardines de escuelas y colegios. Entonces, vamos a implementar todavía este proceso que yo espero en junio se tendrá ya la matriz de cómo vamos a trabajar para que el municipio públicamente, septiembre, octubre, pueda llevar campañas masivas. Informó Micael Heredia.